aplaudidores. Me gusta el espíritu de hoy. Eso, bien. Vale, vale. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Acomodador, en vivo por volver, esto ya es una costumbre y una alegría, les diría. Divas, el programa de hoy versa sobre eso, las divas en el cine argentino. ¿Qué eran las divas? ¿O qué son las divas? Yo diría eran, porque me parece que ya este tipo de diva por ahí no entraría en este fin de siglo. La diva era una mina, básicamente, que sin siquiera mostrar el bretel de un corpiño, calentaba a Dios y María Santísima. Pues lo calentaba en un sentido muy especial. Por ejemplo, la mina se la pasaba toda la película diciendo no, 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 y lloraba, y al final, cuando por fin se daba un chupón con la boca así, contra algún galán, venía el fin, manuscrito y hop, y listo. Y sin embargo despertaba como un montón de fantasías, ¿no? Como un montón de deseos ocultos sacaba a la luz, la diva. Cambiaron los tiempos, este tipo de divas, los teléfonos blancos, ¿existen hoy? No existen. Hoy las minas por ahí son otra cosa. ¿Se volverá eso? No sé, no tengo la menor idea, espero que no. Pero de divas se trata el programa, efectivamente, con dos grandes ausencias, pero porque en otra oportunidad vamos a hacer un especial sobre ambas dos. Estoy hablando de Mirtha Legrand y de Lolita Torres, que hoy van a estar ausentes en el programa, pero van a estar presentes en algún especial que hagamos del Acomodador. No solamente divas vamos a tener el programa de hoy, tenemos un chocolatinero bárbaro, que es el amigo Morgado, que le está dando de comer. Sí, ya le tiro los caramelos así, porque este come, no sabe cómo come. No tiene nombre todavía. Por favor, este no pedí que le pongan nombre. Este pipistrelo, este no tiene nombre. Y se nos llenó de gárgolas el estudio. Fíjate, después anda, hay gárgolas por todos lados. Unos cuantos hermanitos. Ahí tenés uno al pie, maravilloso. Sí, sí, sí. Me da un poco de temor, te digo. Guarde, guarda. Hoy nos visita nada más y nada menos que Irma Córdoba. Sí, señor. Ah. Viene Paola Krum. Paola Krum. Y nos va a hablar de su trabajo en El Faro. También viene Sergio Renani y Germán Palacios, que nos van a hablar de la película El sueño de los héroes. Marta Bianchi nos habla de la muestra La mujer y el cine. Y en la sección Yo también fui chico, hoy no sé si vamos a tener invitado, me parece que no. Iba a venir Leonía Paola, pero para la próxima la dejamos. Y tenemos el corto. El corto de hoy es muy bueno y se llama Aqueronte. Efectivamente, ya sea las presentaciones oficiales o por lo menos el porvenir oficial, vamos a la apertura oficial también del programa y después seguimos en vivo tras 11:30 de la noche por volver. Argentino tuvo muchísimas divas mucho más recatadas que las locas de afuera, eso seguro, ¿eh? Una de ellas fue Zully Moreno. Pequeño informe sobre Zully Moreno aquí en el Acomodador. Arriba. A veces pienso que ya no me haces efecto. Nombre real, Zulema González Borbón. Películas filmadas, 31. Zully Moreno nació en Buenos Aires en 1920. Se inició en el cine como extra. Su paso al protagónico se dio en la década del 40, en donde filmó más de 20 películas, muchas de ellas dirigidas por Luis César Amadori, con quien además formaría pareja. El Profesor Cero presentaba a la diva haciendo pareja con el capo cómico Pepe Arias. Junto a otra diva de nuestra cinematografía, Mirtha Legrand, trabajó en el clásico Los Martes Orquídeas. Con Hugo del Carril filmó En la luz de una estrella. Con Niní Marshall volvió a encontrarse en Orquesta de Señoritas. En 1942, junto al maestro Narciso Ibáñez Menta, se puso a las órdenes de Manuel Romero para rodar el policial Historia de Crímenes. En 1947, protagonizó su película más famosa y una de las más importantes de la historia del cine argentino, Dios se lo pague, junto a Arturo de Córdoba encarnando a un millonario que logró su fortuna pidiendo limosna disfrazado de mendigo. Dos años más tarde fue la actriz principal de La Trampa, en la que Zully se ponía en la piel de una solterona que, desesperada por contraer matrimonio, se enreda con un desconocido. En los 50 fue protagonista de 9 películas.
Su último trabajo para la pantalla grande se dio en Amor Prohibido. Y a pesar de haber sido rodada en 1955, solo se pudo estrenar 3 años más tarde. Sully Moreno se retiró en 1960, y si bien un tiempo presidió el directorio de Argentina Sonofilm, rápidamente prefirió desligarse del ambiente artístico para que todos la recordaran tal como fue. Una de las mujeres más bellas y con más personalidad de nuestra pantalla. Hoy, a los 77 años, se encuentra recluida en algún lugar de Buenos Aires, aumentando aún más su leyenda de diva del cine nacional. Y yo dije que la hizo, ¿no? Parece como una característica de las grandes divas retirarse a tiempo, en serio, o borrarse o esconderse por ahí cuando llega el momento. Consigna en el 3933, usted habrá visto un teléfono que apareció sobre un fondo negro porque Galquía se equivocó, en realidad tendría que haber hecho el teléfono antes y haber mandado el informe de Zully después. 3933, para hoy, miércoles en vivo, bajo la consigna, ¿qué actriz del día de hoy puede llegar a ser la diva del día de mañana? ¿Ok? ¿Qué actriz de hoy puede ser la diva del día de mañana? 3933, ahora me voy a recibir a los primeros 2 invitados del acomodador de este día de hoy, el señor Sergio Renán, el señor Germán Palacios. Me quedé sin letra. Es bravo el asunto. Sí, sí. Bueno, el señor, un campeón de todos los pesos, ganó la batalla más jodida que pueda tener un tipo, así que el aplauso es más que válido, no solamente por los méritos artísticos de Sergio. Pero bueno, están acá para hablar de El sueño de los héroes. Así es. Sería bueno que me haga Sergio una pequeña introducción acerca de qué va la película, qué es lo que vamos a ver. Mirá, no es fácil describirla. Porque precisamente tiene una cantidad de elementos, yo te diría apasionantes. Para empezar, tiene una intriga apasionante con un desenlace que aparece en el final de la película, que no siendo una película policial, tiene algo de los desenlaces imprevistos, ¿no? O quizá intuidos, pero no conocidos previamente. Y después tiene los componentes de pasión, también de violencia. El amor tiene un espacio en la historia importante. Y además hay una reconstrucción de época que hizo posible una filmación en algunos momentos fastuosa, con miles de extras, porque dentro de esta historia el carnaval es protagonista. La historia transcurre en el carnaval, en lo que era el carnaval argentino hace muchos años. Entonces, los personajes protagónicos, el que hace Germán y su grupo de amigos, Fabián Vena, Damián De Santo, Juan Machado y Diego Peretti, encabezados por el amigo mayor, en este caso, que es una especie de líder, que es el papel que interpreta Lito Cruz, bueno, pasan tres noches de farra y de champán durante esos carnavales, y luego él se despierta borracho, sin recordar exactamente lo que le pasó, solo, y entre sus recuerdos así muy, muy caóticos, muy fraccionados, aparece una presencia femenina, una máscara muy perturbadora en escenas de un baile muy lindo, y de un aparente duelo a cuchillo que él tuvo con el líder de ese grupo, y no puede recordar qué fue lo que pasó. Y trata de averiguarlo y no consigue respuestas. Y 3 años después vuelve a invitar a sus amigos a pasar el nuevo carnaval con esas 3 noches idénticas recorriendo los mismos lugares para tratar así de recuperar el recuerdo que no tiene y saber qué es exactamente lo que le ocurrió 3 años antes. Hasta llegar al desenlace que te decía. Y nos quedamos con las ganas de saber qué es lo que pasó, pero bueno, de eso se trata. Germán, ¿cómo fue laburar con Sergio? Mirá, pobre, ¿qué va a decir? ¿Qué tiene que hablar bien? No, no hay mucho, no hay verso en esto.
Yo estoy enamorado de la película, creo, y me hago cargo igual que el resto de mis compañeros. Pienso que fue un hito. Para mí, particularmente, la posibilidad de hacer este rol es algo que tal vez en la vida de un actor puede ocurrir o no, ¿no es cierto? Es realmente un personaje soñado. Y lo que para mí es lo más importante de todo es que de la mano de él, que ensaya sus películas, que bueno, hacía muchos años que él quería filmar esta historia, se formó, la película tiene un espíritu grupal que es un orgullo para mí. Trabajamos mucho, trabajamos casi 2 meses y pico antes de empezar a rodar, y el rodaje fue una cosa como debiera ser el trabajo, ¿no? Muy, muy, muy placentero dentro de los problemas por ahí que tuvimos de producción por la complejidad del proyecto. La pasamos muy bien y nos divertimos, ¿no? Que es fundamental para el trabajo. Y creo que todo eso se ve en la pantalla. Sí. Bill Cáceres había aprobado el proyecto ya de movida. Sí, sí. Bueno, él nunca se mostró interesado en participar del guión, cosa que a mí me alivió mucho. Desde luego lo conoció y le gustó, pero sobre todo lo que es muy, muy bueno para todos nosotros, por el afecto y la admiración que le tenemos, es cuánto le gustó la película, porque fue un espectador emocionado, entregado, feliz, ¿no? Fue muy lindo. Cosa extraña, ¿no? Porque por ahí es muy generalmente, duro. Claro, no, él es durísimo, se hace muy, muy duro por ahí para el creador ver una versión de su propia creación, no, se le va a hacer difícil. Sí, además él muchas veces dijo que nada de lo que se filmó en base a obras de él le había gustado. Claro. Este fue el primer caso, aparentemente. ¿Es verdad que te hubiera gustado hacer el papel de él en la película? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Es más, lo tuve totalmente en plan hasta que la realidad se impuso, el espejo me dio informaciones no, inevitables de entender, entonces me reemplacé a mí mismo como posible Gauna con Oscar Martínez, porque el proyecto tiene muchos años, hasta que Oscar Martínez también pasó a ser grande para el papel y entonces apareció. Sí. Bueno, menos mal, ¿no? Porque sí, lo hubieras terminado. Yo entré justo, te digo. Entré justo también. Por 5 o 10 minutos. No, pero menos mal, digo, pues lo hubieras terminado filmando con algún cebollita, digo. Sí, claro, sí, a esta altura. Seguíamos así, claro. La versión que se va a ver es distinta a la que se vio en Mar del Plata. Sí. ¿Qué cambió? Mira, para empezar hay alrededor de 5 secuencias menos, es decir, se acortó la película, y hay algunas situaciones cambiadas de lugar, todo eso necesité un tiempo de reflexión, un tiempo de volver a revisar el material para llegar a las conclusiones que a veces se tarda en llegar. Decime, Germán, si el bueno, obviamente vas a amar tu personaje, pero ¿hay algún otro personaje por ahí que te hubiera interesado hacer dentro de la historia? ¿Dentro de la historia? Sí, bueno, Gauna no es un personaje particularmente fácil. Si algo tiene de maravilloso la historia, es que los personajes son muy categóricos. Tal vez Gauna es el más ambiguo, ¿no? Al ser un poco el eje de la visión del autor. Los personajes son muy lindos y de características, de rasgos muy marcados, todos. Cada uno de los integrantes de la barra tiene un perfil muy definido. Y bueno, el mío es el que está ahí debatiéndose entre ciertos grandes temas, ¿no? Como el bien y el mal, la vida, la muerte, el amor. ¿Cuánto hay de vos en ese personaje? No sé, yo tuve una gran identificación y tuve una gran clave también para la resolución, que fue a partir de ciertas imágenes que trabajamos con Sergio, y que fue de definir el rol a partir de su sensibilidad, ¿no? Una lectura a partir de ahí. Y en ese sentido creo que, bueno, sí, que se parece a mí, ¿no? O yo me parezco a él, seguro, no sé, seguro. Hubo una comunión. ¿Y el punto más alejado? El punto más alejado, creo que para todos era el tema de poder vislumbrar cómo sería la gente de esa época, ¿no? O sea, el viaje que nos propuso esta película era meternos, tratar de pensar cómo eran estos tipos, una barra de amigos liderada por un tipo más grande en un bar en Saavedra, en el bar platense, en una esquina, y cuáles serían los códigos,
¿no? Precisamente con los cuales se podía manejar. Y todo eso teníamos en parte que inventarlo, ¿no? Seguro. Un poco a través de la información que hay y obviamente tratando de huir de los estereotipos de malevos. Y claro. Que cada vez que aparecía alguna actitud de ese tipo, saltaba acá el hombre y afuera, ¿viste? ¿No? ¿Qué tipo de actitud se rechazabas o qué tipo de giros por bueno, ahí? Bueno, lo que él decía, hay estereotipos, hay imágenes ya muy como de archivo acerca de los guapos, los malevos y todo eso. Y bueno, a mí me interesaba sobre todo las personas que hay detrás de ese tipo de conductas, ¿no? Inclusive el personaje de Lito Cruz, que es un personaje arquetípico en ese sentido, porque tiene muchas de las características que identificamos como la de los guapos, tampoco es un estereotipo, tampoco es un lugar común, al contrario. Tratamos de que apareciera toda la hondura, toda la riqueza que ese personaje tiene. Ese personaje tiene la particularidad de que los pibes lo admiran, los pibes de su grupo, tratan de parecerse en varios momentos a él, particularmente el personaje que hace Fabián Vena, ¿no? Pero eso siempre tiene que estar encuadrado dentro de un intento de que los personajes tengan humanidad. Vamos a tener que esperar 10 años más para ver otra película tuya. No, espero. O ya estás laburando, creo que con Aida Borni, que nadie. Estoy laburando con Aida y estoy laburando con Eduardo Miñona y con Carlos Sobes. No sé, quizá por distintas razones mi necesidad de hacer cosas quizás se ha intensificado. Bueno, las razones las conocemos. Yo te voy a hacer una pregunta por eso un poco dura, ¿no? Pero pensás que los críticos te van a tratar un poquito mejor con este tema, así de bueno, che, hablemos bien de la película. Porque... Es probable, sí. Es probable en ciertos casos, en otros estoy seguro que no. Pero entre las posibilidades es una bastante lógica lo que decís. Especulemos con eso entonces, que no está mal. Sergio, muchísimas gracias por haber estado acá. Realmente, no, en serio, es un orgullo muy grande. Y Germán, nos seguimos viendo por ahí. Esto para que iluminen vuestras vidas o vuestras casas. Con permiso. Bordado, qué momento. Qué momento. ¿Cómo sigue? En el próximo bloque seguimos con informes sobre divas y tenemos la visita Paola Krum. Todo dicho. Trapito, Larguirucho, Ico, el patriarca de los pájaros. Estos y muchos otros personajes animados serán los protagonistas del próximo programa de El Acomodador, dibujos animados argentinos. La próxima semana en El Acomodador. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo va a ser ver dibujitos animados argentinos! Y recordar con una lágrima en los ojos aquello de... ¡Trapito! Llorábamos como dos en los cines. Mensajes que han llegado al 3 recordemos que la consigna es que actriz de hoy puede llegar a ser la diva del mañana. Arranca el día. Sí, señor. Mónica de Rafael Calzada, la diva sería Cecilia Roth, podría ser, ¿eh? Al pajarito le pondría Dédalo. En la mitología griega, Dédalo era el padre de Ícaro. Sí, señor. Vos, Dédalo. ¿Qué haces, Dédalo? Ahí va. Quiere confetis. Sergio de Villa Crespo dice que la diva del mañana sería Romina Yan. Rodolfo de Once. La diva sería Carolina Fal. Nuria de Rafael Calzada. Leticia Breche dice que sería la diva del mañana. Que andaba por ahí recién acompañando a Germán. Una pelirroja que andaba. Sí, una pelirroja que estaba por ahí con Germán. No se separó, venían juntos. ¿Viste? Parece que es mentira lo que dice en la revista. Así que olvídenlo, chicos. Será verdad. Jorge de San Miguel. No cree que haya actrices que puedan ser divas. Mira, el pajarito se podría llamar Solitaires. Acá al pajarito le decía a Ricky, Nuria, Claudio de Congreso. También dice que Leticia Breditch podría ser la diva y el pajarito se llamaría Carlos. Marcelo dice que la diva sería Andrea del Boca. Bueno, puede ser. Andrea del Boca. Sí. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué no? Humberto de Palermo, la diva Zully Moreno protagonizó la primera película argentina que compitió por el Oscar. Dios se lo pague. Buen dato, Humberto, gracias. Mariano de San Francisco Lozano, diva del futuro, Cecilia Dopazo.
Antonio Estano de Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, dice que Telma Viral sería. Y bueno, manda saludos y la abuela Amalia, una felicitación. Muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, no tengo más. Otras más, Diva Moria Kazán, dice Gabriela de la Plata, Fabiana Zaval de Capital, Leticia Brediche también, y dice que el pajarito podría ser Felipe. Felipe, muy bien, Muchísimas gracias. Por favor, por favor. Una de las grandes divas que ha tenido el cine argentino y sin ninguna duda fue La Novia de América. La tengo aquí en mi remerita. La señora Libertad Lamarque, un pequeño clip informativo. Ahí está, más grande La Libre. Pequeño clip informativo, informecito corto, como a usted le guste llamar, de La Libre. A ver. Nombre real, Libertad Lamarque. Película filmada es 20. Libertad Lamarque nació en Santa Fe en 1909. Comenzó en teatro integrando el elenco del Nacional. Debutó en cine en Tango, la primera película de Argentina Sonofim. Alcanzó la fama con su protagónico en Ayúdame a vivir, película con la que conquistó todo el mercado hispano. A este resonado éxito le siguieron dos de sus clásicos, Besos brujos y Madre Selva. En 1940 filmó Cita en la frontera, en la que encarnaba una mujer disputada por dos hermanos. 4 años más tarde, junto a Hugo del Carril, protagonizó La cabalgata del circo, película que estuvo perdida durante varios años y en cuyo rodaje se produjo un fuerte altercado entre la diva y una joven actriz de nombre Eva Duarte. En 1945 filmó Romance musical, en la que se ponía en la piel de una cantante de tangos. En 1946 se radicó en México, de donde regresó recién en 1971, para filmar junto a Palito Ortega y dirigida por Enrique Carreras, La sonrisa de mamá. Su último aporte a nuestra cinematografía llegó en 1977 con La mamá de la novia, también bajo las órdenes de Carreras. Una diva que se la bancó. Que la bancó e hizo de madre después. O sea, trascendió su etapa de diva para hacer de madre. Eso me parece bárbaro. Nunca me banqué mucho el tonito que ponía al cantar. Era medio... Pero eso es una cuestión absolutamente personal. Hablando de divas, gente que puede llegar a ser diva, gente que es diva hoy, la señora Paola Krum, señorita. Hola. Gracias. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, una alegría tenerte por aquí. Gracias. ¿Cuál es tu opinión de las divas? ¿Qué es una diva para vos? ¿Qué es una diva? Es alguien que... lo es sin proponérselo. Es alguien que desprende encanto, que desprende ángel y que es eso, una diva. Sí, lo es. O sea, esas minas que entran, pisa y se dio vuelta a todo el mundo, sí, aún sin haber estado mirando. Sí, sí. Y que aparte tienen como una cosa de intocables, ¿no? Como de lejanía, como que están muy lejos de todos. Es que yo creo que por eso las divas, que era un poco lo que decía al principio, por eso las divas pelaban un beso al final de la película. Totalmente. Y todo el resto era como un tira y afloje permanente. Era la fantasía, ¿no? De poseerlas, pero nadie podía. A mí me hubiera gustado saber cuáles eran las fantasías de los tipos viendo esas divas. Porque viendo otro tipo de íconos de hoy en día, las fantasías, o sea, le tiro contra una pared, que venga la cana, claro, no importa. Pero yo no sé si ese era el sentimiento por ahí, con las divas en ese momento. No, me parece que no. Por ahí había una cosa más... que tenía que ver con lo espiritual, ¿no? Quizás, digo, así con sí, la cosa del sentimiento. Además de la calentura inherente de todo tipo, ¿no? Sí, por ahí despertaban más la fantasía y hoy es una cosa más de venir para acá, ¿no? Pero se quedaban más como en el sueño más romántico, ¿no? Puede ser, la palabra era esa. ¿Crees que podés llegar a ser una diva vos? Lo que pasa es que creo que no existen más las divas. Me parece que ahora la gente que ocupa, por ejemplo, las chicas jóvenes, tienen una cosa mucho más popular, ¿no? Como mientras más accesibles sean, mientras más crea la gente que pueden ser, no sé, la amiga de la nena o... ¿no? Es como parte de la familia la gente que hoy ocupa un lugar en la televisión. Es mucho más popular, ¿no? Está bien, sí. Tiene que ver más con una identificación por ahí de, sí, de calle, ¿no? Me parece que sí. Aparte, la televisión como entra tan directamente en las casas, es como parte de la gente, ¿no? O por lo menos lo que me pasa a mí con la gente es que te saludan como si ya te conocieran. Claro, no, es verdad, es verdad. No te saludan como, ay, o sea, no es que no se animan a mirarte o a hablarte, sino que todo lo contrario. La tele por ahí dio ese toque de cotidianeidad que por ahí no tenían, ¿no? Estas mujeres. Sí.
Aparte creo que ellas generaban esa cosa, ¿no? Era lo que te iba a decir, no las ibas a enganchar en un boliche a las 4 de la mañana, borrachas, perdidas, haciendo papelones. Claro. ¿No? Por supuesto. Como que cuidaban todo eso. Claro. Bueno, pero pasemos a la actualidad, Paola. ¿Estás filmando El Faro? Terminé. Terminaste. Bueno, ¿cómo fue todo eso? Bueno, en realidad yo tenía una participación muy chiquita, así que me sirvió como para asomarme y ver cómo era, ¿no? Porque nunca había hecho cine. Así que estuvo bueno como para ver qué es, de qué se trata. Estuve muy observadora de lo que pasaba. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? Y no sé, me fascinaron, o sea, yo me quedé en realidad con las ganas. Me hubiese gustado tener un espacio donde desarrollar, ¿no? Donde desarrollar un personaje, un espacio más largo. pero bueno, está bien, estuvo bien como para empezar. Para partamos de una base. Tu papel es la cena está servida. ¿O es un poquito más? No, pero me quedé con las ganas. La verdad es que me hubiese gustado que sea, no sé, más largo el personaje. ¿Cómo es tu personaje? Mi personaje es una chica que trabaja en un puesto de artesanías. La protagonista trabaja en el puesto así contiguo. La protagonista tiene una historia de amor con mi marido, con lo cual yo soy la que cuernean. Y en un momento tengo que salir a defender mi lugar y echo a esta chica de este lugar, se tiene que ir corriendo. Ajá. Hay maridos que tienen dos fetas de jamón en los ojos. ¿Qué va a hacer? Ah, a veces gracias. Sucede. pero bueno, ¿te sentiste cómoda laburando en cine? Sí, es que es un placer. Creo que lo que más me atrajo es esa pasión que ronda. O sea, la gente está decidida, eligió hacer lo que hace y está apasionada con lo que hace y todos tiran para el mismo lado y todos resguardan al director y no sé, es un clima maravilloso. O sea, nada que ver con la tele. No, nada que ver. Y en caso de... Esta es una pregunta medio estúpida, ¿no? Es como cuando me preguntan a mí si radio o TV. Pero en caso de tener que elegir por ahí, ¿qué te gustaría hacer más en este momento? Me encantaría hacer una experiencia más profunda en el cine. La mina quiere un protagónico, o sea, no, cortemos la pavada. No. Un secundario largo, largo. Claro, por favor. No, pero sí, me quedé con las ganas, que voy a decir que no, si es verdad. Y a mí me gusta mucho el teatro y me gustaría hacer también una experiencia profunda en el teatro. El teatro. Sí. ¿Qué tipo de papel te gustaría hacer, ya sea en cine o en teatro? En teatro me gustaría hacer, bueno, me gustan mucho los clásicos. Me gustaría ser Las Brujas de Salem, porque Abigail me encanta como personaje. Creo que la elijo por el personaje, ¿no? Y Julieta, bueno, he soñado. Y si no la hago ya, se me va a pasar el tiempo. Ya no queda mucho tiempo, así que bueno, director. ¿Para cuántos años tenés? 27. Bueno, ojalá que se te dé, Paola. Ojalá. Y te veremos. Sí. Bueno, igual con El Faro, alguien dijo alguna vez que no hay ni grandes papeles ni pequeños papeles, sino grandes actores y pequeños actores. De las actrices no dijo nada, pero bueno, supongamos que es más o menos lo mismo. Está bien. Muchísimas gracias por haber venido, en serio. Esta linterna es para ti. Ay, gracias. Muchas gracias. Y te veremos en un papel pequeño, pero te veremos. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias. Morgado, otro momento lindo. Otro momento inolvidable. Nos visita la señora Irma Córdoba. Diva, si las hay. Y nos visita también Adriana Paredes. Adelante, por favor. Un mundo de vibraciones que te puedo regalar. La emoción de Luis Andrini. La gracia de Nini Marshall. El encanto de Mirtha Legrand. El terror de Narciso Ibáñez Menta. En noviembre, estas y otras estrellas de nuestro cine serán parte de El Acomodador. Deja de ser una alegría. Mensajes que han llegado al 99913 bajo la consigna ¿quién es la actriz de hoy que podría llegar a ser la diva del mañana? Aunque por ahí yo coincido en que
ya no son tiempos para esas divas. Creo que habría que inventar un nuevo tipo. ¿Sabes cuál es el tema? Que las divas de antes tenían el teléfono blanco. Y ahora hay celulares. Ese es el problema. Yo creo que el problema pasa por ahí. ¿Ves? Es probable. Yo insisto con lo de los boliches. ¿Eh? Nunca se vio así a una diva. En falsa escuadra. Acá, los boliches. Cuidado con la imagen. Te digo, acá, Julio de Quilmes dice que la diva sería, o será en el futuro, Araceli González. Exactamente lo mismo, y la cámara no me deja mentir, dice Luis de Floresta, se verá, bueno, ahí dice Araceli González. Acá Guido de Urquiza dice que la diva será Emilia Masser, y el bicharraco se va a llamar Cacho. Cacho. Mirna de Banfield dice que Graciela Borges. Bueno, creo que ha sido una de las... De las últimas, ¿no? Que por ahí tuvo así visos de divismo. Sí, como una cosa intermedia. Carlos de Lugano, Esther Goris. Federico tiene 19 años y el tipo completamente apocalíptico e iconoclasta dice: divas, no queda ninguna. A los 19 pirulos ya el pie de Jonay Madrid. Basta, bien. Daniel de Lobos, no hay actrices que puedan ser divas en la misma tesitura que este muchacho. El pajarito se podría llamar Tweety. Qué bueno, me pareció. No, qué pájaro, qué odio. Qué alcahuete, botonazo. Yo creo que el guiso de Tweety es una fantasía común. Totalmente. El inconsciente colectivo. Ya tiene. Gonzalo de Núñez, la diva sería Paula Krum y el pájaro se podría llamar La Linda. La Linda. No, está bien, puede ser una pajarita. Operación Fideos con Manteca, nuestros amigos de Abonados. Ahí. Dos divas, Mónica Villa y Ana María Yunta. Pero cómo no. No, Ricardo tiene 43 pirulos, vive en Quilmes y propone a Cecilia Dopazo como diva. Alejandro de Almagro, lamentablemente no hay divas en el cine actual. Luis de Arroyo Seco, este ya lo hemos dicho que era Romina Yan. Alicia de la Plata, la diva sería Graciela Alfano. El pájaro podría llamarse Caruso. Caruso, claro. Caruso. Vivo por la... Tengo, que te lo leo de nuevo, así que Julio de Quilmes, Araceli González. Estela de Lugano propone a Florencia Peña. Pero bueno, estamos hablando no de las divas que serán, sino de las divas que fueron y que fueron en serio. ¿Eh? En este caso vamos a ver un pequeño tape para que tú, amigo televidente, que eres un asno pequeñito, sepas quién era Irma Córdoba, una de las grandes divas del cine argentino. Y después acá. Nombre real, Irma Córdoba. Películas filmadas, 27. Nació en Corrientes en 1916. Comenzó en teatro y realizó su primer trabajo en cine bajo la dirección de Manuel Romero, director con el que trabajó en varios filmes. En 1937 se la vio en 5 largometrajes. En 1942 encarnó a la víctima femenina de Narciso Ibáñez Menta en el primer film de horror argentino titulado Una luz en la ventana. Navidad de los pobres la encontró acompañando a Nini Marshall en su célebre personaje de Catita. Cinco gallinas y el cielo la unió nuevamente a Narciso Ibáñez Menta en una historia premiada en el Festival de San Sebastián. En los 70 trabajó en dos películas con Palito Ortega. Y en los 80 también hizo Bárbara con Rafaela Carrá y más recientemente hizo Eva Perón. Bienvenida, señora Irma Córdoba. ¿Cómo era esto? Porque hasta el momento vinimos especulando nada más, ¿no? O imaginándonos cosas. ¿Pero cómo era esto de ser una diva? Bueno, yo nunca creí ser una diva. Ni me interesó ser una diva. A mí lo que me ha interesado siempre es ser una actriz. Uh-huh. Y trabajar de actriz. Pero eso de diva o estrella, me parece que además son cosas antiguas. Y yo soy muy moderna. Está muy bien, no, me parece bárbaro. Pero bueno, supongo yo que por ahí en un punto, así como algunas mujeres trabajaban para ser divas, sí. Y punto, por ahí a veces era la gente la que la ponía a una en ese pedestal de diva, ¿no es cierto? Bueno, pero yo realmente en cine hice muchas películas, pero nunca fui la estrella de una película, era la... La actriz que acompañaba al actor, que, por ejemplo, a ver en qué películas, bueno, tantas, sí, tantas, y no llevo bien la cuenta. ¿Para qué? ¿Y para qué? ¿Para no? Qué? No es falta. Como los años, no hay que contarlos, ¿no? No, se hicieron para vivirse, no para contarse. Claro. ¿Cómo llegas al cine? Bueno, yo estaba...
trabajando con la compañía de Eva Franco en el Teatro Comedia, y en el elenco estaba Enrique Serrano, que era muy amigo de Bayón Herrera y de Manuel Romero. Entonces ellos decidieron hacer una película que se llamaba Noches de Buenos Aires. Y la querían hacer con todo el elenco de revistas que tenían ellos en el Teatro Porteño. Y incluyeron también a Enrique Serrano en un papel importante. Y la vedette de esa compañía que figuraba en la película era Alicia Viñoli, que era la vedette de ellos. Pero a último momento ella resolvió no hacer la película. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? ¿A quién ponemos? Y entonces Serrano le dijo, bueno, hay, en la compañía hay una chica que canta también un poco, y porque tenía que cantar. Y yo, muy atrevida además, claro, cuando uno es joven es muy atrevida. Entonces me animé, tenía que cantar una canción paraguaya, bueno, eso era más fácil, pero una milonga. Y en el elenco estaba Tita Merello. ¡Epa! Y yo me animé, me dijeron, sí, ¿cómo no? Y la canté. Bueno, la gente no pidió la devolución de la entrada ni nada de esas cosas. No aceptó. Filmaste una película de terror con Narciso Báñez Menta. Sí, Una luz en la ventana. Una luz en la ventana, exactamente. Un género que, bueno, que el cine argentino no ha explotado mucho. Sí. ¿Qué recordás de aquella filmación? Ah, sí, era muy lindo, pero ahí estaba muy enojado Narciso Ibáñez con Romero, porque él iba, no sé a qué hora, a las 5 de la mañana, 6, para hacerse la caracterización. Y la película transcurría siempre a media luz. O sea que no se veía. Que no se veía nada, quedaba casi lo mismo. Entonces, furioso, todavía lo recuerda Narciso. Lo recuerda mal a Manuel Romero por ese detalle. Y también pobre Narciso, están tantas horas maquillándose que le apagan las luces, la verdad, claro. Que era para matar. El padre de Narciso, había una anécdota del padre. Yo un día me encontré con el padre por la calle y digo, ay, Narciso está teniendo un gran éxito con, no me acuerdo qué hora era, dice, mira, a las 4 de la tarde ya está maquillándose. Yo hago una obra en la que estoy muy bien y voy 10 minutos antes, dos coloretes y una faja y salgo. La faja, me encantó. Bueno, vos decís que no te considerabas una diva, ¿no? Pero por ahí sí viste de cerca la relación entre divas, ¿no? ¿Y cómo era esa relación? ¿Había codazos, celos, cosas? ¿O había compañerismo? No. Había compañerismo. Sí. Había compañerismo, ¿cómo no? Yo me acuerdo que en Noches de Buenos Aires, que como te dije, hacía una vedette, Tita Merello, que trabajaba en la película y llevaba todas sus alhajas en un pañuelito, la tenía en la cartera. A veces se las dejaba a mi madre, que me acompañaba siempre a la filmación, y se lo dejaba a ella. Y entonces me puso sus alhajas para que yo estuviera mejor como vedette. Ah, bien, había un buen espíritu de colaboración, entonces. ¿Viste? Estuviste muchos años sin filmar, desde lo que hiciste con Rafaela Carrá en los 80, y después llega Eva Perón. ¿Cómo te sentiste volviendo a trabajar en cine después sí, de Sin Pasta? Pero antes de Eva Perón hice El Mundo Contra Mí. Ah, producción. De Beda do Campo Feijó. Claro. Sí, que ahí tenía un papel muy bueno. Pero de todas formas me refiero, entre El Mundo Contra Mí y la anterior había pasado un rato bastante largo, no tanto, estuvieron pegadas. Son del mismo año. Entonces no te pregunté nada. Nada. Y te agradezco muchísimo, pero muchísimo, en serio, que hayas venido acá. Realmente es un orgullo. Esta linterna es para vos. Ah, pero muy bien. El símbolo del programa. Yo te dejo con un segundito. Muy bien. Beso acá. Irma Córdoba pasó por el acomodador. Yo me voy para aquel lado.
Morgados. Querido. Morgados. Yo te iba a preguntar algo, pero sabes que no te pregunto nada. No, fue un amague, digamos. En realidad podrías decir lo que viene ahora. Sí, lo hacemos, sí, señor. Una nueva sección que se llama De Reparto, sí, señor. No era el dogazo porque yo viniera para acá, necesitaba que él me anunciara. ¿Por qué la sección de reparto? Esto nació en el programa pasado, ¿se acuerdan que hicimos el especial de policiales? Habíamos visto la cola de los drogadictos, habíamos visto la cola de Comandos Azules en Acción. Y en las dos trabajaba una actriz llamada Adriana Paredes o Paredes. Después le vamos a preguntar si era Paredes o Paredes. Para que más o menos la recuerde, después hablamos con ella, va este pequeño clip. Adriana Paredes o Paredes, y acá está Adriana Paredes o Paredes. Paredes. Adriana Paredes. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Un poco lo de la vez pasada, bueno, fue como un chiste porque se anunciaba así como un reparto. Y vos sabés que, te debo contar esto, no creo que te ofenda, ni mucho menos no es el espíritu. Por ahí se anunciaban así determinadas personas que por ahí hicieron eso y nada más, y después no se supo nunca más nada. Pero era muy divertido porque, si bien no sabíamos nada de vos, en la cola que pasamos inmediatamente después volviste a aparecer. Entonces, paremos un momento. Lo vi, me Entonces, bueno, queríamos saber quién era Adriana Paredes. ¿Cómo fue que empezaste a filmar? ¿Cómo empecé a filmar? Bueno, yo empecé mi carrera como vedette. Ajá. Y gracias al teatro de revista, continué después con la carrera de actriz en cine, en televisión, inclusive en teatro, ¿no? O sea, el comienzo fue estudiando teatro con Pedro Escudero. Ajá, ok. Ese fue el comienzo real. De ahí pasé a la revista y, bueno, seguí. Gracias a eso pude empezar con el cine. En esa época era director del teatro Maipo, Julio Porter. Y, él me llevó, estaba haciendo en ese momento películas como Bloom, por ejemplo, claro, con Darío Vítor y Nelly Lobato. Libro de Viale, ¿no? Si no me equivoco. De la obra de teatro. Ah, no, tenés razón. Bueno, y ahí empecé con papeles chiquititos, así como la mayoría que empezamos a querer hacer algo, ¿no? ¿Y cuántas películas hiciste? ¿Cuántas laburaste? Y como en 20 y pico. Ah, La Flauta. Sí, unas cuantas. Y además he pasado por muy buenos directores. Como por ejemplo... Yo te digo dos, Enrique Carreras y Emilio Vieira. De esos muchos, los dos. Uh-huh. Con los dos trabajé bastante. Después trabajé con Lucas de Mare, trabajé con Torres Nilsson, hice La Guerra del Cerdo y Piedra Libre. Después trabajé con Enrique Dawi, con Hugo Moser. Espérate que me olvido de alguien. Bueno, pero... En fin, con Fernando Ayala, Desde el Abismo. O sea que... Bueno, la pucha, 25 películas y no siempre en el mismo tipo de papeles. No. En el cine generalmente, no sé por qué misterio, pero los directores me veían como una señora seria de pelo atado, nunca como vedette, rara vez así, ahora vi que pasaron unas recién cositas de la clínica loca, qué sé yo. Sí, pero son escasas esas películas. Si no siempre, más bien papeles de corte dramático, como en Piedra Libre, como La Guerra del Cerdo, lo cual me fascinaba porque me era muy difícil salir del encasillamiento. Claro. Porque la revista te encasilla así. Entonces era muy difícil salir de eso. Y de a poquito fui haciéndolo. Qué raro, estaba pensando que qué visión que hay que tener por ahí realmente para ver a una vedette. Y poder ver un poco más allá de eso y poder meterla en un papel dramático. De paralítica, o en un papel por ejemplo. O que estéticamente no tenga nada que ver con lo que hace. Sí, realmente. ¿Te gustaría volver a trabajar en cine? Adoro el cine.
adoro. Ahora estoy haciendo la tira en Canal 9 y Ricos y Famosos, paso el aviso de paso. Está muy bien. Pero realmente el cine lo amo. O sea, tira es la primera vez en la vida que hago. Siempre hice unitarios, obras de teatro, Pacheco, Bredeston, Darío Vittori, en fin, alta comedia, cosas así, pero tira nunca había hecho, es una nueva experiencia. Y el cine, bueno, te la viene debiendo desde hace... Desde y hace ahora rato. Sí, porque, bueno, yo me alejé mucho debido a cosas personales y eso, entonces se me había cortado mucho la carrera. Y ahora volví, gracias a Dios, a retomar. Empecé con una obra de teatro con Pobres Angelitas, después tuve un impasse y ahora con esta tira que me ha ido muy bien, gracias a Dios, estoy contentísima. Bueno, una alegría quien te dice que el día de mañana no te volvemos a ver en la pantalla grande. Pero y además estoy contentísima de haber venido acá a este programa. Bueno, muchísimas gracias, qué lindo que estás, me encantó. Bueno, esperemos verte de vuelta en el cine, como decía, muchísimas gracias por haber venido, realmente era un gusto que nos queríamos sacar y gracias también por inaugurar la sección de reparto, que ya es algo más que tenemos para aquí para el acomodador. Bueno. Muchísimas gracias, Adriana. Este presente es para vos. Muchas gracias, Nos vemos. Ahora sí. Ahora sí, señor. Ahora tenía que venir. Ahora sí, ahora sí. Bueno, en el próximo bloque de El Acomodador nos visita Marta Bianchi y vamos a seguir con un informe exhaustivo sobre las divas en el cine argentino. Adelante, por favor. Venga. Pronto, un programa especial de El Acomodador que dará que hablar. El cine argentino hoy. Alumnos de distintas escuelas de cine del país debatiendo con directores, productores, distribuidores y propietarios de salas. Muy pronto, los representantes de la industria cinematográfica nacional y los futuros realizadores se darán cita en El Acomodador. Sí, señor, muy pronto. Y si usted nota que mi cabeza está un tanto quemada y no tan coherente como por ahí podría ser otro miércoles, que no es mucho, ya de por sí es porque, bueno, estuvimos hasta hace muy pocos minutos trabajando en este programa precisamente y, bueno, quedamos todo medio así, ¿qué va a ser? 9933 el teléfono, la consigna ya la saben, arriba Morgado, rápido. Mariana San Justo, la diva sería Natalia Oreiro y el pajarito Alfonso. El pajarito Nachito, dice acá, y Claudio de Solano es el que dice esto, la diva Tete Custaro. Diego de Boedo, diva Susana Jiménez, Ícaro Jazmín. ¿Por qué más que divas un diván? ¿Por qué? ¿Por qué? Patricio de Palermo dice que la diva sería Manuel Ortega y el pajarito se llamaría Luis Miguel. Marcelo de Villa Bosch, la diva sería Paola Krum. La verdad que puede ser, ¿eh? Lourdes de Claypool dice, diva ya no hay. Felicita por el programa. Bueno, otro que se... Osvaldo de San Martín, diva del futuro, Florencia de la Vega y Cris Miró. Falta un jugador. Volvamos al pasado, sí, sí, tipo, el agua no le llega al tanque, ¿viste? Eso sucede a veces. Gabriel de Posada, la diva Cris Miró, bueno, otro más, y dice por qué, pero no pienso decirlo. No, está bien. Fernando de la Rioja, diva Leticia Bredich, afanó Leticia, ¿eh? Robo Leticia, ¿eh? Cucustrelo, Pipistrelo y Cucustrelo. Acá Pablo de Olivos dice que el nombre del pájaro sería el Cani, y la diva Norma Leandro. Claudia de Merlo, la diva, dos puntos, ninguna. Miguel también propone a Norma Leandro. No habrá más divas en el cine, dice Juan de Saavedra. Y el pájaro se podría llamar Tufi. Ah, Tufi Meme, claro. Rosy y Claudio de Floresta. Dice la diva sería Luisa Culioc y Cecilia Dopazo. Para el Ícaro, Sócrates propone. Uno más, mira. María Dolores del Centro. La diva sería Carolina Pelleri. ¿Qué tal, eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, viejo. Hasta luego. Saben ustedes que se va a hacer el Festival de Cine en Mar del Plata, la 14ª edición, si no me fallan los cálculos. Y... ¿13ª? 13ª. Lo que pasa es que mufa, ¿viste? Yo le escapo a eso. ¿Qué querés? Perdón. Y en Mar del Plata se va a hacer una muestra llamada La Mujer y el Cine. Para desasnarnos un poco respecto de este tema, está la señora Marta Bianchi con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Vos? Muy bien también. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, una alegría. Me encanta esto de que vengan muchas minas al programa. Me fascina. Claro, hasta lo vienen ganando. ¿De qué se trata la muestra de La Mujer y el Cine? Bueno, es una muestra de cine realizado por mujeres. En verdad, La Mujer y el Cine es una asociación cultural
que promueve este rol que aparece como nuevo, que es la mujer detrás de la cámara, uh-huh. en un lugar en que se decide qué se va a contar, cómo se va a contar, desde dónde, con qué forma de comunicación. Y en verdad, mujeres directoras hubieron casi desde el principio del cine. Detrás de Lumière, Alice Guy ya firmó un corto argumental. Y en todas las décadas encontramos mujeres dirigiendo, pero la mirada, esta mirada diferente de la mujer, porque la mujer tiene una historia diferente, una experiencia distinta, se empieza a notar a partir de los años 80. Y en los 90 ya muchas mujeres directoras de cine ganaron premios internacionales, tuvieron éxitos comerciales, pero todavía son pocas dentro del universo de los realizadores. Y entonces nosotras sentimos que las mujeres detrás de la cámara completan y enriquecen la expresión cinematográfica contando los mismos asuntos que los hombres, todos los asuntos humanos, pero de una perspectiva diferente. Entonces esta sección está compuesta por películas realizadas por mujeres, películas que no están en condiciones de entrar en la sección competitiva, bueno, porque ya participaron en otros festivales, porque en un festival de clase A, como es el de Mar del Plata, para competir hace falta cumplir con una cantidad de requisitos internacionales. ¿Ser hombre es una de ellas? No, no, porque en la competitiva hay dos o tres películas dirigidas por mujer, en todas las secciones. Esta no es una sección donde las mujeres nos automarginemos, sino todo lo contrario. Eso te quería preguntar, porque a veces por ahí el tema de, bueno, la mujer en tal cosa o la mujer en tal otra, parece que fuera como un grito de, che, que nosotras también existimos. De segregación. Claro. No, sí, hay un grito de las mujeres también existen detrás de la cámara, en el sentido de que en una muestra donde vamos a exhibir 19 películas de países absolutamente disímiles, culturas, posibilidades económicas diferentes, el espectador que siga la muestra puede tener una apreciación sobre el aporte que realiza la mujer a la expresión cinematográfica, en ese sentido. Pero no es una automarginación, porque hay películas dirigidas por mujer en todas las secciones, obviamente. ¿Quiénes participan este año de la muestra? Bueno, como actriz está invitada Emmanuelle Laborit, que es la actriz francesa, protagonista de la película alemana Las voces del silencio, que en este momento fue elegida para competir para el Oscar a Mejor Película Extranjera. Y bueno, la particularidad es que es una actriz sordomuda. Pero las demás invitadas de La Mujer y el Cine son directoras, porque nosotras tratamos, como te digo, de fomentar el rol de la dirección. Hay muchas invitadas, mujeres y hombres, actrices al festival de otras secciones y del festival mismo. Pero en general nosotras invitamos a directoras y tratamos de que no sean muy famosas, porque nos parece que lo bueno es que la gente tenga en el festival acceso a una cinematografía que a veces no tiene distribución comercial. Entonces así, este año vamos a tener películas de Finlandia, que nunca antes habíamos tenido, de Georgia, de Uzbekistán, también tenemos, bueno, de Francia, de Canadá, de Brasil, bueno, de un montón de países. Una de las cosas que lamentamos este año, que siempre hemos tenido una película argentina dirigida por mujer y varias películas latinoamericanas, es que este año solamente de Latinoamérica tenemos una película brasilera. En Brasil tuvimos muchas películas dirigidas por mujeres para elegir, pero no pasó lo mismo en México, en Colombia, en Perú, en Venezuela y en Argentina, que todos los años hemos tenido. Y esto justifica más que nunca que exista una sección para llamar la atención sobre el cine realizado por mujeres, porque a mediados de año realizamos un concurso nacional de cortometraje y video y se presentaron 148 películas, 148 argentinas. También de las escuelas de cine egresan tantas mujeres como varones. Y sin embargo, habiendo tantas chicas preparadas y con talento para acceder al largometraje, este año no hubo ninguna película en la Argentina dirigida por mujer. ¿A qué se puede deber eso? Este es el debate. Es el debate. Bien. Yo creo que hay razones externas y razones internas. Que hay prejuicios, que el rol de la dirección de cine tradicionalmente ha sido visualizado como de hombres, entonces a las mujeres les cuesta más acceder, tienen que sentirse más seguras para atreverse,
Hay muchos hombres que, aunque no estén muy seguros, se atreven. Se mandan igual. Se mandan igual, porque, bueno, porque hay un hábito, una tradición de ese rol ser transitado por los varones. Por otro lado, el cine es una industria y hace falta invertir mucho dinero. Y todavía, cuando se trata de mucho dinero, se confía más en los hombres que en las mujeres. Este es un tema que no es una apreciación subjetiva, sino que lo hablan en todo el mundo. Hace poquito vi en un programa que le hacían un reportaje a Lee Grant, que fue ganadora de un Oscar como actriz, que contaba que hace nada más que 12 años ella era una mimada de Hollywood, y cuando decidió dirigir, las mismas personas que la mimaban la serrucharon. Empezaron a tratarla como si mal oliera. Esas son palabras que dijo ella, la vi por televisión, ¿no? Y también La Mujer y el Cine invitó en una de sus ediciones a Bárbara Tren, una documentalista que el año siguiente ganó el Oscar al mejor documental. Fue la primera mujer que ganó un Oscar, y ella volvió al Festival La Mujer y el Cine con su Oscar, que después de su película hicimos un debate, y mientras se debatía, ella pasó su Oscar uno por uno para que el público lo tocara. Y después de eso, pasó la gorra y dijo: a ustedes que les gustó tanto la película y que la apoyaron tanto, quiero que sepan todo lo que me costó a mí conseguir el dinero para filmarla, y que yo me quedé muy endeudada. Hasta tuve que hipotecar mi casa. Y entonces paso la gorra para que ustedes apoyen a una realizadora mujer que le cuesta tanto conseguir dinero. Qué bárbaro. Bueno, iba a ser un chiste, que iba a ser algo así como: señora, después de lavar los platos, vaya. Pero bueno, lo voy a pasar de largo porque me parecería de muy mal gusto. Pero bueno, entonces, La Mujer y el Cine, parte de exhibición, parte de debate en la 13ª edición del Festival de Cine de Mar del Plata, que, bueno, ahí estaremos, vamos a hacer un programa especial con nuestro querido Alexis desde allá, desde Mar del Plata, en directo, mientras nosotros hacemos el acomodar aquí en el piso, así que seguramente, Marta, vamos a estar al tanto de lo que está pasando. Este recuerdo es para ti también. Ay, como gracias. Corresponde. La señora Marta Bianchi ha pasado por aquí por el acomodar. Y nosotros, ya que estamos hablando de vivas, nos vamos a ver un pequeño informe sobre otra grande, otra gran diva en serio, y que fue la primera que hizo un desnudo en el cine argentino. Pero ¿cómo fue el desnudo? De espaldas, y se vio nada más que esto. Estoy hablando de la señora Olga Zubarrián. Nombre real: Olga Zubarrián. Películas filmadas: 67. Olga Zubarri nació en Buenos Aires en 1930. Debutó como extra en 1943 y realizó varios papeles menores en películas dirigidas por Carlos Christensen, con quien también filmó su primer protagónico en 1946, bajo el título El Ángel Desnudo. En esta película, Zubarri realizó lo que se considera el primer desnudo del cine nacional. En la década del 50 filmó 22 películas, entre las que se destacan dos del género de horror: El extraño caso del hombre y la bestia, una versión criolla del clásico de Stevenson, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, y El vampiro negro, una excelente remake de la película dirigida por Fritz Lang. Con dirección de Lucas de Mare, Zubarri protagonizó Hijo de hombre, que le permitió ganar el premio a la mejor actriz en San Sebastián. Otros realizadores que la dirigieron fueron Carreras, Tiner, Galetini y Oscar Barney Fim. Me agarraron acomodando el papelerío. Momento de crítica. No es efecto especial, no es que se me cambió Marta Bianchi. Ha cambiado la historia. Momento de crítico en el acomodador, el señor es Gustavo Castaño, de la revista El Amante, del cine, obviamente. Bueno, ante todo, bienvenido, y la pregunta obligada de todo crítico que pasa por acá, que es: ¿cuándo nace tu pasión por el cine, y por qué esa pasión se deriva para el lado de la crítica y no para el lado de la realización? O sea, ¿hay algo de frustración en el medio, si no lo hay? Bueno, voy a ser rápido. De los 5 años veía películas de Disney, por ejemplo, y después empecé a ver muchísimo cine a los 13, 14 años. Récords anuales de películas vistas. Y bueno, y después me dediqué a... Primero estudié periodismo, después estudié cine. Y bueno, y directamente después trabajé en diversos medios, revistas de video y demás, y desde hace 6 años en El Amante. También soy docente. ¿Pero por qué no te agarró por el lado de la actuación o de la dirección, el guión? No tendría paciencia, en principio. No tendría paciencia para manejar a los actores, por ejemplo. Yo hice en algún momento un corto, un video, es una película de culto, se puede decir,
la vi yo nada más, por eso. Y me da vergüenza mostrarla a esta altura. Me parece que está todo mal directamente, porque imagínate en 10 minutos de película tratar de volcar todo lo que uno leyó, todo lo que uno vio. A veces uno critica las óperas primas, claro. Bien o mal hechas, pero bueno, imagínate en 10 minutos tratar de compactar las influencias cinematográficas, las lecturas. Y es bastante malo el corto. Y ahí directamente me dediqué a la crítica. No, o sea que fue debut y despedida, viste, y dijiste no. Está bien, pero supongo yo que debe ser medio como imposible el dosificar lo que uno quiere decir o lo que uno aprendió por ahí y meterlo en 10 minutos, ¿no? Seguro, no, pero además hay grandes ejemplos de críticos de cine que son directores de cine o fueron directores de cine. La escuela francesa de los años 60, Godard, Truffaut. Nos dejaron muy bien parados a todos, o mismo directores españoles también. No hay ejemplos en la Argentina, por suerte. Y bueno, pero ¿quién te dice? En algún momento pregunta primero. A vos, ya que estamos hablando de divas, ¿a vos te parece que los 90 o el fin del milenio, ya prácticamente, es una época para divas? Por lo menos en la concepción que teníamos de las divas. Habría que entender qué quiere decir diva. Esto escuché a algunos invitados, ¿no? Y me resultaron interesantes algunas opiniones. Yo entiendo que la diva encierra un misterio, más que nada, y trata de conjugar lo sexual, por un lado, y lo lejano, por otro lado. Y me parece que hubo divas en el viejo cine argentino. Me parece que los ejemplos de divas más importantes fueron Zully Moreno, por ejemplo, o Laura Hidalgo. Pero cuando se hace mucho más cercano, si hoy estaríamos en los años 50, en los comienzos de la televisión, y llegara una diva, tal vez se detuviera el tránsito en la calle, porque llegaba la diva. Y alfombra roja, aplausos, llegó la diva, llegó la gran actriz del cine argentino. Me parece que eso no pasa hoy, todo es mucho más cercano. Me parece que no es misterio, justamente. Era un poco bueno lo que hablábamos con Paula Krum, ¿no? Que por ahí la TV o así permite una cercanía y una identificación que ya... Me parece que lo sexual, el tema de lo sexual, aquella cosa deseada, cuando se transforma en algo cotidiano, me parece que pierde misterio. Qué bárbaro. Bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin divas entonces. Obviamente te invito a que te quedes a ver el corto, a que lo critiques, así los chicos, los realizadores reciben su primera, creo, crítica especializada. Pero antes de irnos a la pausa, obviamente va a venir la pregunta obligada, ¿no? Del acomodador, porque... Se ha hablado así muy rápidamente de La Bailanta y La Dama Regresa. ¿Se puede elegir filmografías completas? No, una sola. La Bailanta y La Dama Regresa tiene 2 votos, cada una. Después están Fiebre Amarilla, El Che, Peperina, La Bestia Desnuda, Las Boludas, Policía Corrupto, Cómics, Pequeños Milagros, Gustavo Castaña, la más peor película que jamás haya hecho el cine argentino. Todo tuyo. Pubis Angelical, de Raúl de la Torre. Pubis Angelical, entonces, engrosando el top 40 de las peores películas argentinas. Gracias, Gustavo, quédate por acá. Borgado, queda poco, pero queda. Queda un bloquecito en donde vamos a mostrar más divas en el cine argentino y el cortometraje Aqueronte. Ya volvemos. Trapito, Larguirucho, Ico, el patriarca de los pájaros. Estos y muchos otros personajes animados serán los protagonistas del próximo programa de El Acomodador, dibujos animados argentinos. La próxima semana en El Acomodador. Así es, porque hemos hecho dibujos animados y en algunos casos, lamentablemente, se nota. Pero bueno, vamos a ver dibujos animados de toda la calaña el próximo miércoles. Por ahora, seguimos con las divas. Otra diva que llega, la señora Amelia Bence. Aquí está. Nombre real, Amelia Botwinick. Películas filmadas, 39. Amelia Bence nació en Buenos Aires en 1911. En 1937 trabajó en 4 películas, entre las que se destaca La Vuelta al Nido, de Leopoldo Torres Ríos. En 1942 participó de una de las películas más importantes de toda nuestra cinematografía, La Guerra Gaucha. Un año más tarde se la pudo ver en Todo un Hombre,
y en Nuestra Natacha, basada en una obra de Alejandro Casona y dirigida por Julio Saraceni. En 1946 trabajó en La Huracha, encarnando a una mujer enérgica que lucha por conquistar el corazón de un pintor. En 1957 encarnó a la escritora Alfonsina Storni en el film biográfico Alfonsina. También participó de la comedia picaresca La cigarra no es un bicho, dirigida por Daniel Tiner. 10 años más tarde filmó su última película, Adiós Alejandra, una película de Carlos Rinaldi para Cinematográfica Victoria. Amelia Bence posee los ojos más bellos de nuestro cine. Ha sido varias veces premiada por su labor en la pantalla grande y reúne todos los atributos necesarios para ser considerada una diva de nuestra cinematografía. Imposible dejar de mencionar, por más que sea un cliché, ¿no? Imposible dejar de mencionar los ojos de Amelia Bence, los ojos más lindos del mundo, según aquella película. La diva, creo yo, humildemente, además de ser bonita, además de tener que ser bonita, tenía que tener muchísima personalidad. Pero fíjense ustedes que también hubo muchísimas divas que por ahí de bonita nada, pero que sin embargo se transformaban en minas irresistibles sencillamente porque entraban, pisaban y decían, acá estoy yo. Creo que una de las divas más grandes de nuestro cine, y si usted no lo comparte, problema suyo, querido amigo, que esto he dicho con todo respeto, fue la señora Tita Merelo. Así que vamos a ver un poquitito para enterarnos más de Tita. Películas filmadas 31. Tita Merelo nació en Buenos Aires en 1904. Actriz y cantante de tangos, debutó en cine en 1933 en la mítica Tango de Argentina Sonofilm. En Don Juan Tenorio formó pareja con Luis Andrini. Arrabalera es uno de los clásicos de la Merelo que la muestran como una verdadera experta en el género dramático. En Deshonra, de Daniel Tiner, Tita era una mujer minusválida a la que su marido engaña con otra mujer. Huacho era otro drama que mostraba a Merelo como la madre de un niño deficiente. Mercado de Abasto era un sainete que la unía a Pepe Arias. Se la vio por última vez en la pantalla grande en Las Barras Bravas, una película de Enrique Carreras. Estaba pensando que me tengo que apurar porque nos quedó muy corto el programa, pero realmente cuántas divas que ha arrojado el cine argentino. No sé si esto es mérito o si a veces era más fácil poner una diva que hacer otra cosa. No tengo la menor idea, es un debate que pienso dejar para otro momento o para nunca, de ser posible. Pero de todas formas, ¿qué cantidad de divas? Insisto, algunas que no hemos mencionado porque, bueno, ya las mencionaremos en algún tipo de hecho especial aquí en El Acomodador, tal el caso de Mirtha Legrand o de Lolita Torres, sin ir más lejos. Pero por ahora la cortamos con las divas. Ha llegado el momento del corto. Momento de alto orgullo. ¿Cómo le va, caballero? ¿Qué cuenta? Los señores son los responsables del corto del día de hoy. Llamado Aqueronte, y ellos son Ulises Rosell y Andrés Tambornino. ¿Es Rosell? Rosell. 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 Así con doble. Después de ver el corto, esta es la costumbre, no sé si lo habrán visto alguna vez el programa, pero la costumbre que tenemos en El Acomodador es primero ver el corto y después charlar con ustedes. Por una sencilla razón, por ello ahora charlo con ustedes y la gente en el 5 de bola. En cambio, después de ver lo que hicieron, ahí creo que van a tener la cabeza, las orejas y el corazón un poco más abierto como para enterarse de quiénes son y qué piensan hacer de sus vidas después de esto que vamos a ver. ¿Les parece bien? Muy ¿Duración bien. Del corto? 6 minutos. ¿Seis minutos? Sí, lo ponemos en 7 por las dudas. Aqueronte, entonces, el corto de hoy en El Acomodador, ya en pantalla. Thank you.
Néstor Mornino, Ulises Rosell, realizadores de este Aqueronte. Preguntas obligadas para nuestros cortometrajistas también. ¿Cuánto costó? Miren qué pueril lo mío, ¿no? Qué pragmático. No, salió de un concurso de la Universidad del Cine. Uh-huh. Nosotros estudiábamos ahí y todos los años se organiza un concurso a fin de año y o sea, se escriben guiones, se presentan y ellos financian toda la parte de película, laboratorio. Y uno para la escenografía, transporte, comida. De la escenografía les quería hablar porque parece por momentos como un lugar, bueno, como una locación así encontrada, de bueno, acá está todo puesto, pero por momentos parece que hay cosas que no, que están agregadas a lo que fue la locación por ahí, el lugar que se encontró. ¿Hay construcción de escenografía acá? ¿Laburaron con lo que ya estaba? Todo hicimos. ¿Hicieron todo? La rueda, todo. Los engranajes. Todo, todo. A la pelotita. Incluso lo transportamos a través de ese, como esa cantera inundada, con un botecito todo lo pasamos. Y la idea de bueno, perdón por la analogía, ¿no? Pero me trae reminiscencias del Frankenstein, obviamente, en cierta medida. ¿Sale de ahí o viene de otro lado? Éramos tan jóvenes. lo hicimos hace 4 años, el corto, y es como, ¿entendés? Cuando haces algo por primera vez, querés alejarte mucho por ahí y buscamos una cosa que por ahí podría estar filmado en cualquier otro lado, no tiene nada que ver con nosotros ni con nuestra realidad, pero bueno, fue como la forma de acercarse al cine, capaz de empezar a entender por algo de lo que podés estar muy distante también. ¿Y qué pasa 4 años después cuando lo ves? No lo querés ver más. No, ¿en serio? No, pero que ya fue, ya pasó. Hicimos otro corto después y de ese ya pasaron 2 años más. O sea que es muy raro verlo. Pero está bien igual. Tiene cosas que creo que están bien. La escenografía, ponerle todo eso, estaba bueno. Se desmontaba. Habíamos inventado todo un sistema para... Lo armamos en estudios y filmamos los interiores en estudio con faroles. Uh-huh. Y bueno, el director de fotografía, Javier Juliá, así, no sé, hizo una luz que con la que realmente te comes, que de golpe parece que está en ese lugar, filmado en el interior. Claro. En realidad está filmado en un estudio como este, después la desarmamos, nos la llevamos toda al exterior, la armamos ahí, filmamos la toma de fuego. Tuvimos como todo un aprendizaje, estuvo muy bueno. Y bueno, obviamente todo aprendizaje sirve, ¿no? Pero de 4 años a esta parte, ¿en qué están? ¿En qué medida sirvió ese aprendizaje? ¿Cómo evolucionaron en sus carreras? ¿Qué están haciendo ahora? A nivel cine, nada que ver con esto, lo contrario. Súper realista. Cómico, por otro lado. Pero de género, por ahí ponerle, puede ser, qué sé yo, hicimos un corto que tiene algunas cosas así, género negro, ¿viste? Mm. O sea, y de humor, sobre todo. Como que nos quedamos medio espantados, por ahí la frialdad, ¿entendés? Ir como remedando otras cosas. Los personajes estaban hechos muy fríos, ponele estos, los dos pibes estos. No los hacíamos hablar. O sea, claro. Nos daba como hasta vergüenza por ahí empezar con... Y la otra película habla. No. Y ahora, bueno, ¿dónde tienen fijado el objetivo o las vistas? ¿Tienen por ahí planeado intentar un largo? Bueno, sí. Claro. En realidad, pensamos en crear producciones independientes y arrancamos por poner un estudio con todo para hacer imagen y sonido, porque producción independiente siempre quiere decir como mala calidad. Y es porque no hay plata, no hay tiempo, y al tener el estudio tenés la posibilidad de que tenga la mejor calidad posible, digamos. Y ahora lo pusimos entre 3 el estudio y el tercero está filmando un largo ahora, en este momento. Ah, bien. ¿Puramente cine o también por ahí los explotan por el lado del cine publicitario? Y el estudio es, obviamente es trabajo. Vienen, claro. Y querés laburar y querés pagar todo, etc. Entonces arras trabajo, pero lo que nos gusta hacer es cine. Entonces tenemos guiones de largometraje ahí que duermen en los cajones de los productores. Y bueno, pero qué sé yo, no sé, supongo que se va a dar en algún momento, ¿viste? Todos estamos esperando, basta de ver el cine, que no nos bancamos, que a nadie le gusta, ¿no? Pero qué sé yo, creo que guiones nos faltan, y gente que lo sepa hacer tampoco. Me parece que es nada más una cuestión de que quizás la política, quizás alguien que se avive, que,
que puede dejar más plata hacer otro tipo de cine, no sé. Bueno, están transitando los tortuosos senderos de la industria cinematográfica argentina, que no son fáciles, si bien ahora estamos viviendo en cierta medida por ahí algún tiempo de cambio. Bueno, la crítica va a ser retroactiva, obviamente, esto tiene 4 años ya de su realización, no sé si habrá recibido en su momento alguna crítica especializada, pero bueno, por algo Gustavo Castaña está aquí como invitado y sería bueno que haga su crítica profesional. El tipo labura de eso, vive de eso, se supone que es bueno en eso, así que ahí está. Yo había visto un trabajo de ellos posterior a este, y él comentó que justamente ese trabajo posterior poco tiene que ver con este. Y eso es lo interesante, ¿no? Que van en parte, ¿no?, a la búsqueda de un estilo indefinido, porque este posterior trabajo al que vimos recién era una historia cómica, grotesca, y bueno, acá, digamos, se manejan con silencios que por lo general el cine argentino suele hablar y mucho, y mal, y por lo general las películas argentinas y hasta muchos cortos nos explican varias veces por dónde viene la historia. Y bueno, acá, a pura potencia visual, me parece que funciona dramáticamente la historia que cuentan. Es muy distinto al trabajo posterior, eso me confundió, ¿no? Yo esperaba encontrarme con justamente un grotesco, una película cómica, una historia más fuerte tal vez, y no tan basada en lo visual. Pero es interesante, ¿no?, que vayan buscando un estilo, o digamos que hagan una filmografía basada en un estilo indefinido, ¿por qué no? Bueno, ojalá que no tengan que pasar 4 años más para que veamos un nuevo laburo de ustedes y que cuando lo veamos, por lo menos si pasa tanto tiempo, que no sea ya un corto, sino por ahí algo de mayor envergadura. Ese es nuestro deseo, por lo menos para los cortometrajistas que pasan por acá, que por algo, bueno, estos cortos son seleccionados y puestos al aire. Les recuerdo a todos los cortometrajistas que anden sueltos y dispersos por este bendito país que pueden mandar aquí a la producción del acomodador, envolver sus cortos en cualquier formato, VHS, si quieren mandar la lata, manden la lata, están locos, pero si la quieren mandar, mándenla. Se soporta cualquier tipo de formato, así que mándenlo, que bueno, esto no es ni filantropía ni nada que se le parezca, pero sí nos parece bárbaro disponer de un espacio como para poder exhibir este tipo de trabajo, que mucho trabajo cuesta, valga la redundancia, y que no siempre encuentran un buen lugar de exposición. Me parece que este, no sé si es el mejor, no sé si es el ideal, pero por lo menos es una pantalla que ven unos cuantos miles de personas, unos cuantos cientos de miles de personas, lo que no es poco. Chicos, muchísimas gracias por haber estado acá. Gustavo, a vos también. Gracias. Nosotros nos encontramos el miércoles que viene en otra edición más de El Acomodador, por aquí, por volver. Muchísimas gracias. Thank you.